Buenos días. Vamos a seguir explicando entonces el tema del poder constituyente. Ahora vamos a entrar al análisis del artículo 30 de la Constitución Nacional, que es el que regula el poder constituyente de reforma o poder constituyente derivado conforme a la calificación clásica. El artículo 30 de la Constitución Nacional establece en principio una regla de carácter general, que es que la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Es decir, que en principio, la Constitución puede reformarse en su totalidad, es decir, en la totalidad de su articulado, o puede reformarse en parte o en alguno de sus articulados. A su vez, pueden ser artículos, pueden ser capítulos los que se habiliten para reformar, o pueden ser temas los que queden habilitados en la medida en que son temas nuevos que no están integrados al texto constitucional vigente. ¿Cuál es la primera condición para que el proceso de ejercicio del poder constituyente de reforma en la Constitución Nacional comience a entrar en funcionamiento? La necesidad de una declaración de necesidad de reforma efectuada por el Congreso Nacional. Es decir, que la declaración de necesidad de reforma debe ser previamente decidida por el Congreso Nacional. Y esa decisión debe ser adoptada por los dos tercios de sus miembros, dice. Los dos tercios de sus miembros. Bueno, este primer enunciado ha dado lugar, digamos, a interpretaciones. En principio, no habla de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sino habla de Congreso. Y por ende, uno de los debates que se ha dado en la doctrina constitucional es si ese Congreso debe funcionar por cámaras separadas o debe funcionar en pleno, es decir, en una sola sesión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hay situaciones de hecho en los cuales el Congreso funciona en pleno. Uno de ellos es la inauguración por parte del presidente de la República de las sesiones ordinarias del Congreso, que en la actualidad es el 1 de marzo de cada año. En esa oportunidad, el Congreso se reúne en plenario, es decir, en forma conjunta, los diputados y los senadores, por ejemplo. La doctrina ha sostenido de que en el caso de la declaración de necesidad de reforma se trata de un pronunciamiento de cada cámara del Congreso, fundamentalmente por el hecho de que si funcionara en pleno, la Cámara de Senadores quedaría subsumida, porque en este momento la Cámara de Diputados supera los 250 integrantes y la Cámara de Senadores, bueno, un poco más de 70, con lo cual puede advertirse que más que triplica la cantidad de diputados a la de senadores, con lo cual si votan en una reunión conjunta, la voluntad del Senado quedaría neutralizada en gran medida por la voluntad de la Cámara de Diputados. Es por eso que la doctrina ha entendido que una reforma constitucional federal
resulta de interés prioritario también para las provincias, es que las cámaras deben sesionar en forma autónoma, en forma independiente. Es decir, que la declaración de necesidad de reforma debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y debe ser aprobada por la Cámara de Senadores. El segundo aspecto que está siendo debatido es el que se vincula con la mayoría necesaria. La Constitución no define si son 2/3 de los presentes o 2/3 del total de los miembros. El número de votos cambia significativamente, los votos necesarios cambia significativamente en la medida en que yo puedo funcionar con el quórum, por ejemplo, en el caso particular de la Cámara de Diputados en este momento, 120, son 127 integrantes sentados, y de, si digo de los presentes, es 2/3 de 127. Si yo digo 2/3 del total, es 2/3, creo que en este momento son 253 miembros, 2/3 de 253. Entonces pues imagínense, el número total de votos necesarios cambia sustancialmente. Si se toma como presentes, que sería menos gravoso, así se toma total de miembros, que sería más gravoso. La doctrina constitucional clásica generalmente ha sostenido los 2/3 del total de miembros, tomando en consideración, digamos, la importancia institucional que representa la reforma de una constitución, y fundamentalmente para procurar que esa voluntad de reforma no quede en manos, por ejemplo, de un solo sector político o de un solo partido político. Por lo tanto, entienden que una forma de lograr un consenso amplio para la reforma es el cómputo de los 2/3 del total de miembros de cada una de las cámaras. La posición adversa, 2/3 del total de miembros presentes, fue sostenida por el constitucionalista Arturo Sampaio, que entre otros argumentos defendía, digamos, la reforma constitucional de 1949, cuya declaración de necesidad de reforma fue adoptada por los 2/3 de los presentes. ¿Qué va a decir Sampaio? De que cuando la Constitución ha querido agravar el cómputo, lo ha hecho en forma expresa. Si no lo hace en forma expresa, debe tomarse en general aquella interpretación menos gravosa. Es decir, hoy ese criterio interpretativo además está convalidado por la reforma de 1994, cuando hablamos de la jerarquización de los tratados o instrumentos internacionales de derechos humanos por el Congreso, que le exige 2/3 del total de miembros de cada Cámara. Con lo cual ese criterio aparece también como un criterio razonable. Es decir, si no dice nada, debe optarse por el cómputo menos gravoso, al más gravoso. Porque si se procura el más gravoso, esto surge de la voluntad expresa del constituyente. Este es el debate que se ha dado, sobre todo, principalmente, y que se ha mantenido, como vamos a ver después, con el proceso de reforma de 1900, declaración de necesidad de reforma de 1993, y que dio origen a lo que se conoce como el Acuerdo de Olivos entre el peronismo y el radicalismo, entre Menem y Alfonsín. Por ende, a la vez, la práctica institucional,
en la Argentina, ha hecho de alguna manera prevalecer el sistema de los dos tercios de los presentes. La declaración de necesidad de reforma de 1860, la declaración de necesidad de reforma de 1866, por ejemplo, van a ser a través de él los presentes, dos tercios de los presentes. La doctrina clásica dice que en ese contexto era la situación particular institucional, la incorporación de Buenos Aires, y que bueno, ese contexto particular hizo que se votara con esa mayoría menos gramosa. Lo cierto es que 1860 y 1866 se votó con los dos tercios de los presentes. La reforma, la necesidad de reforma de 1949, también se votó con los dos tercios de los presentes. La declaración de necesidad de reforma de 1898 se votó con los dos tercios del total de miembros. Y la declaración de necesidad de reforma de 1993 se votó con los dos tercios del total de miembros de cada Cámara después del Acuerdo de Olivos, que ahora yo voy a explicar un poco. Entonces, hay, digamos, experiencias institucionales confrontadas. A la vez, la declaración de necesidad de reforma de 1957 fue dictada por el gobierno de facto, es decir, que no fue aprobada por el Congreso Nacional, conforme ya expliqué al hablar de poder constituyente revolucionario. Ahora bien, entonces, esto es una cuestión que no permanece resuelta en forma definitiva. ¿Por qué? Porque a la vez la parte dogmática no se podía reformar en 1994 por una prohibición expresa de la declaración de necesidad de reforma. Y por lo tanto el artículo 30 aparece como inmodificado. Este es el segundo aspecto. Es un aspecto que está en debate, digamos, que es un debate de carácter doctrinario, sobre todo, y de una práctica institucional difusa, en la medida en que hay ejemplos en un sentido y en otro respecto a la aprobación de la declaración de necesidad de reforma. Lo único que puede acompañar de forma interpretativa los dos tercios del total de miembros en la actualidad es que para jerarquizar constitucionalmente los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos hace falta los dos tercios del total de miembros de cada Cámara. Por lo tanto, se puede interpretar por analogía de que si para jerarquizar los tratados hace falta los dos tercios del total de miembros, para la reforma futura hará falta los dos tercios del total de miembros de cada Cámara para declarar la necesidad de reforma. Por otro lado, la declaración de necesidad de reforma de 1993 estuvo, digamos, marcada por una serie de acontecimientos institucionales que, entre otros, giraron en relación al cómputo de las mayorías. En principio, la declaración de necesidad de reforma de 1993, inicialmente, digamos, la que concluyó con la de 1993, fue una iniciativa del gobierno en ejercicio, es decir, del gobierno de Carlos Menem en ejercicio, que principalmente procuraba el tema de la reelección presidencial. Es decir, hasta ese momento, el presidente de la República no podía ser reelegido en forma inmediata. Requería, de acuerdo a la Constitución vigente, dejar pasar al menos un mandato para poder ser reelegido. Que fue los casos en la Argentina de Julio Argentino Roca y de Hipólito Yrigoyen. Y por lo tanto, lo que procuraba el menemismo era la reelección inmediata.
es decir, la posibilidad de que se implementara en la Constitución la reelección inmediata. Inicialmente, ese proyecto se remitió al Senado de la Nación. El Senado de la Nación, en principio, el peronismo tenía los 2/3 del total de miembros para aprobar la declaración de necesidad de reforma, pero esto se frustró porque 2 senadores del justicialismo no votaron a favor de la norma, que fueron Antonio Cafiero, senador por la provincia de Buenos Aires, y Bordón, senador por la provincia de Mendoza. Con lo cual no se logró los 2/3 del total de miembros. Esto generó un debate respecto a los cómputos y a su vez existía un proyecto de ley por el cual se regulara o se interpretara el artículo 30 en el sentido de que el cómputo era 2/3 de los presentes. Y esa ley podía ser aprobada, digamos, por la mayoría absoluta de los presentes, es decir, por la mayoría común y ordinaria establecida en la Constitución para la aprobación de las leyes. Mayoría absoluta de los presentes, partiendo, digamos, del cumplimiento del requisito del quórum, ¿no?, que es un principio para poder iniciar las sesiones. Frente a eso, digamos, el radicalismo y sobre todo Alfonsín percibió un peligro de que la reforma, en definitiva, la declaración de necesidad de reforma, reflejara exclusivamente la voluntad del partido de gobierno. Es decir, el peronismo, que a la vez tenía, por supuesto, esas mayorías absolutas de los presentes propias para establecer esa reforma. Y a partir de esa reforma legislativa que estableciera los 2/3 de los presentes, bueno, la votación hubiera quedado legitimada. Eso generó un proceso de negociación entre el peronismo y el radicalismo respecto a los contenidos futuros de la reforma. Contenidos futuros de la reforma. Esos contenidos futuros de la reforma fueron acordados por ambos partidos y constituyeron lo que se llamó el Pacto de Olivos, lo que se conoce como el Pacto de Olivos. Ahora bien, ¿qué establece ese Pacto de Olivos? Bueno, en principio, la reglamentación básica de una serie de instituciones a ser incorporados en la nueva Constitución. Pero a su vez, otra modalidad, que era la necesidad de votarse en forma simultánea determinadas reformas. Esas reformas debían ser votadas simultáneamente por sí o por no. Es decir, por ejemplo, Consejo de la Magistratura, reelección presidencial. Entonces, esos temas se tenían que votar en forma simultánea. No se podía votar por un lado Consejo de la Magistratura, por otro lado la elección presidencial y así sucesivamente. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se estableció ese mecanismo? Bueno, ese mecanismo se estableció para que esos dos partidos mayoritarios se aseguraran que sus propias propuestas de reforma tuvieran voto positivo. Que si quedaban a la votación individual, se generaba de que, bueno, el peronismo no votara determinadas medidas que en última instancia podían no compartir, y el radicalismo exactamente lo mismo, dentro de la Convención Constituyente. Para evitar esto, dentro de la Convención Constituyente, había que votar una serie de temas y artículos y capítulos habilitados para ser reformados, en forma conjunta. Esto se denominó núcleo de coincidencias básicas.
Es decir, de todo lo en lo que se había coincidido, había un núcleo básico que había que votar en conjunto. Como consecuencia de ello, la declaración de necesidad de reforma va a ser aprobada por los 2/3 del total de miembros de cada Cámara, en la medida en que el peronismo y el radicalismo unificados reunían esas mayorías. Y por supuesto que van a aprobar esa declaración de necesidad de reforma siguiendo las pautas del Acuerdo de Olivos. Es decir, que el Acuerdo de Olivos se va a materializar en la ley de declaración de necesidad de reforma. El tema de la votación en conjunto va a ser una cuestión que va a ser motivo de debate en la doctrina constitucional. Hay una parte de esa doctrina constitucional que va a decir que resulta inconstitucional la imposición a la convención constituyente de votar en forma conjunta un número determinado de temas. Otra parte de la doctrina va a sostener que esto era, digamos, era legítimo y estaba dentro de las capacidades que el propio Congreso tenía a medida de la declaración de necesidad de reforma, en la medida en que también, y esto ya había, digamos, otras experiencias, se podía establecer mayorías agravadas para la votación de determinadas reformas. Y la declaración de necesidad de reforma podía prever que ciertas reformas debían ser adoptadas por determinadas mayorías agravadas en la Convención Constituyente, y eso no estaba en tela de juicio. Pero sí se cuestionaba la forma conjunta. Una parte lo entendió legítimo porque, en última instancia, bueno, las formas de votar y las mayorías necesarias podían estar establecidas en la declaración de necesidad de reforma. Otra parte de la doctrina, sobre todo representada por Germán Vidal Campos, se opuso. Pero ¿qué sucedió posteriormente? Cuando la Convención Constituyente aprobó su reglamento interno, incorporó el voto en conjunto del núcleo de coincidencia básica. Con lo cual, el reproche constitucional se dio porque esa metodología la hizo propia la Convención Constituyente. Entonces, aún el sector que se oponía, bueno, tuvo que reconocer de que al aprobar, al ser voluntad de la propia Convención Constituyente votar de un modo determinado, bueno, el debate constitucional había fenecido, porque la voluntad de la Convención había coincidido con la voluntad del Congreso en la declaración de necesidad de reforma. Ahora bien, dentro de ese contexto, además, otro debate es si bien la Constitución dice tiene que reformarse en todo o en cualquiera de las partes. Uno de los debates que se dio en relación a la declaración de necesidad de reforma, es decir, que debe decidir si es en todas sus partes o en alguna de ellas, y en ese caso precisar cuáles quedarían habilitadas, se dio un debate con la declaración de necesidad de reforma de la Constitución de 1949, que estableció la necesidad de reforma, pero no precisó si era de carácter total o parcial. No lo precisaba. Entonces, una parte de la doctrina va a decir, falta un requisito esencial establecido en el artículo 30. No se precisa, en términos expresos, si la reforma es total o parcial. Arturo Sampay, volvemos a él, que defendió la reforma de 1949, tanto en el procedimiento como en el contenido, ¿qué va a decir? Que si no ejerció el Congreso en forma expresa su voluntad restrictiva,
es decir, afirmar que era parcial y definir en qué consistía la parcialidad, debía interpretarse tácitamente que habilitaba la reforma general. Entonces, el argumento es, digamos, por un lado, una parte de la doctrina, el carácter parcial, total o parcial de la reforma debe estar expresamente considerado en la declaración de necesidad de reforma. En el otro caso, no habiéndose ejercido la función restrictiva, es decir, que era parcial y fijar qué aspectos de esa parcialidad quedaban habilitados, indudablemente, tácitamente debía interpretarse que era general. Entonces, esta es otra cuestión que tiene que ver con el tema de la declaración de necesidad de reforma. Por otro lado, respecto a la naturaleza jurídica de la declaración de necesidad de reforma, si bien adquiere la forma de ley, es decir, la forma de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación, sanciona con fuerza de ley la declaración de necesidad de reforma, y a la vez, después cuando es promulgada, tiene un número de ley, es decir, es promulgada con un número de ley, lo cierto es que se ha sostenido en la doctrina en que la declaración de necesidad de reforma no constituye o no tiene la naturaleza jurídica de una ley propiamente dicha, sino de un acto preconstituyente. Y el carácter, digamos, no legislativo o de naturaleza no legislativa está en que esa declaración de necesidad no puede ser vetada ni total ni parcialmente en la actualidad, digamos, a partir de la reforma de 1994, por el Poder Ejecutivo. Si no tiene el derecho a veto. Por supuesto que, por otra parte, ese derecho a veto, si la declaración de necesidad de reforma es aprobada por los 2/3 del total de miembros de cada Cámara, evidentemente el Congreso puede insistir y obligar a la promulgación, como sucede con las leyes en general, donde puede insistir con los 2/3 del total de miembros presentes a obligar a la promulgación por el Poder Ejecutivo cuando ha vetado. Pero lo cierto es que en general la doctrina coincide en que el ejercicio del derecho a veto, que es un ejercicio ordinario del Poder Ejecutivo frente a una ley sancionada por el Congreso, no puede ser ejercida al referirnos a la declaración de necesidad de reforma. Y que la mayoría de la doctrina sostiene que es un acto preconstituyente. ¿Por qué es un acto preconstituyente? ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de reforma sin declaración de necesidad. Es el primer paso necesario a un proceso de reforma de la Constitución Federal. Si no hay declaración de necesidad de reforma, no hay posibilidad de reforma futura por la Convención Constituyente. Pero se sostiene que es preconstituyente, ¿por qué? Porque el propio artículo 30 dice que la Constitución va a ser reformada por una convención constituyente convocada al efecto. Por lo tanto, la función constituyente propiamente dicha la tiene la convención constituyente de acuerdo a cómo está definido en el actual artículo 30 de la Constitución Nacional. Entonces, en ese contexto es que, bueno, se ubica el tema de la declaración de necesidad de reforma en los términos en que está regulado en el artículo 30. Por otro lado, un poco siguiendo el ejemplo de la declaración de necesidad de reforma de 1993 a nivel federal,
los contenidos, si bien la Constitución fija, evidentemente, si la, en el, que la declaración de necesidad de reforma debe fijar si es total o parcial. Si es parcial, qué artículos, qué capítulos o qué temas son los que se van a habilitar, se van a definir. Y eventualmente, digamos, el tema del plazo de duración de la Convención Constituyente, hay una infinidad de previsiones que las declaraciones de necesidad de reforma contienen y son actos, actos de carácter complejo, donde no solamente están centrados en estos aspectos de qué se puede reformar, qué queda habilitado para reformar, que justamente va a tener una importancia práctica central, porque la Convención Constituyente no puede abordar la reforma de artículos, temas o capítulos no habilitados expresamente por la Convención Constituyente, por la Declaración de Necesidad. Es decir, que si la, la Declaración de Necesidad fija, limita la competencia material de la Convención Constituyente. Entonces tiene una importancia central. Pero la, las declaraciones de necesidad de reforma abordan toda una serie de otros aspectos. Es decir, la declaración de 1993, bueno, fijó los artículos, los capítulos y los temas que eventualmente quedaban habilitados para ser reformados. Vuelvo a insistir, cuando hablamos de temas que no están vigentes o incluidos en la Constitución a ser reformada. Por ejemplo, como fue el tema de jerarquía constitucional de instrumentos internacionales de derechos humanos. Ese era un tema, porque no había, era una categoría inexistente en la Constitución vigente, ¿no? Pero no se pueden tratar otros temas que los habilitados, no se pueden tratar otros artículos que los habilitados, o no se pueden tratar otros capítulos que los habilitados. Pero a su vez la reforma, la Declaración de Necesidad de Reforma de 1993 sumó la prohibición de reformar la parte dogmática de la Constitución. Así que la parte dogmática no podía ser tocada de modo alguno. Es decir, a lo habilitado, además expresamente, sumaba lo prohibido, lo que no se podía hacer en forma expresa, que reformar la parte dogmática, que en ese momento eran los artículos 1 a 35. Es decir, si ustedes leen el artículo 1 y 35 de la Constitución anterior a 1994 y leen la Constitución reformada en 1994 del artículo 1 al 35, van a advertir que se mantienen en el mismo contenido y en la misma redacción. Y a su vez, si se modificaba la parte dogmática, esta era de nulidad absoluta y la reforma se tenía como acto jurídico inexistente. Es decir, establecía una sanción en la medida en que se tomaba como inexistente, como que esa reforma en particular que afectaba la parte dogmática, digamos, en forma expresa, los artículos de la parte dogmática, era nula de nulidad absoluta. Era acto jurídico inexistente. Este es un aporte que hace la Declaración de Necesidad de Reforma. Por otro lado, la Declaración de Necesidad de Reforma fija el plazo. El plazo de duración de la Convención Constituyente. La duración o plazo de funcionamiento de la Convención Constituyente tiene efectos al momento de su vencimiento. En principio, el plazo puede ser improrrogable,
como fue el caso de la Declaración de Necesidad de Reforma Federal de 1993, que estableció un plazo perentorio de funcionamiento de la Convención Constituyente, sin posibilidad de que la propia Convención prorrogara ese plazo. O puede ser prorrogable por voluntad de la Declaración de Necesidad de Reforma, como lo fue la Declaración de Necesidad de Reforma en la provincia de Buenos Aires, que fijó la potestad de prórroga de ese término por un tiempo determinado y por única vez por la Convención Constituyente. Ahora bien, la fijación del plazo tiene, por un lado, un sentido práctico. ¿Cuál es el sentido práctico? El sentido práctico es que una Convención Constituyente en general representa un Congreso Nacional paralelo, funcionando en forma simultánea, lo que representa altas erogaciones por parte del Estado Nacional. Con lo cual, una forma de controlar esas erogaciones y que el rol, digamos, de la Convención Constituyente se cumpla a un ritmo razonable, es fijándole un plazo. Por ejemplo, si yo no fijara en la Declaración de Necesidad de Reforma un plazo, la Convención podría decidir funcionar durante años, por ejemplo, y reunirse una vez por mes para discutir. Ahora, si yo le digo, usted lo que tiene es 90 días hábiles para declarar la reforma, bueno, tengo que darle un ritmo para el tratamiento respectivo y cumplir dentro de ese plazo el tratamiento de los artículos, de los capítulos y de los temas que han quedado habilitados, o de la totalidad de la Constitución si la reforma es total. ¿Cómo analiza la doctrina el vencimiento del plazo y el cumplimiento parcial de la reforma? Es decir, vence el plazo y no se han tratado todos los artículos cuando es total, digamos, si la reforma es total, la Convención tiene que empezar a tratar el artículo 1 en adelante y decidir si reforma o no, que es una potestad de la Convención, si aún el tema habilitado puede decidir reformarlo o no, y si decide reformarlo, ¿en qué términos? Tiene que hacer el recorrido de la totalidad del articulado. ¿Qué pasa si llega no lo completa y la reforma es total? Bueno, lo que ha dicho la doctrina es que ninguna reforma se incorpora. La Constitución se mantiene en su texto anteriormente vigente en todas sus partes. Si es parcial la reforma, lo que ha dicho la doctrina es que se incorpora a la nueva Constitución lo parcialmente reformado y lo no tratado mantiene su vigencia anterior. Por lo tanto, el no cumplimiento del plazo trae consecuencias diversas si se trata de reforma total o si se trata de reforma parcial. Respecto a qué reformas se incorporan y cuáles no. En el caso de la total, si no se trató la totalidad del articulado y no se decidió con relación a la totalidad del articulado si se reforma o no, y en caso afirmativo, cómo se reforma, lo reformado parcialmente no se incorpora. Si es parcial y se trataron algunos de los artículos, capítulos o temas habilitados y otros no, aquellos que fueron tratados y fueron reformados, se incorporan al nuevo texto de la Constitución. Entonces, ahí hay un impacto práctico respecto al tema del plazo. Piensen ustedes, por ejemplo, que la experiencia argentina de determinadas convenciones constituyentes, como fue la que dictó la Constitución de 1819, la primera preconstitución, digamos, de carácter unitario,
la dictó en Buenos Aires el mismo Congreso que dictó, que declaró la independencia en Tucumán en 1816. Es decir, que para dictar esa nueva, esa constitución, bueno, se tomaron 3 años largos, ¿eh?, para decidirlo. Bueno, evidentemente esto puede perjudicar fuertemente la economía de un Estado si no hay un plazo. Entonces hoy las declaraciones de necesidad de reforma tienen a fijar un plazo, ¿eh?, de funcionamiento dentro del cual la convención debe cumplir con la función de reforma que se le ha acreditado a través de la declaración de necesidad de reforma. Entonces, una cuestión es el plazo de los centrales. Otra es el lugar de sesión de la convención constituyente. La declaración de necesidad de 1993 va a tener una característica muy particular, que es que va a establecer 2 sedes, Paraná y Santa Fe. ¿Por qué se eligieron esas 2 sedes? Bueno, porque Paraná fue en realidad la sede del primer gobierno nacional, por aplicación de la Constitución de 1853 y la elección de Justo José de Urquiza como presidente de la República, frente a la separación de Buenos Aires de la Confederación a partir de 1852. Entonces, en reconocimiento de ello, se fija Paraná como sede. La segunda es Santa Fe. ¿Por qué? Porque todas las convenciones constituyentes nacionales de reforma funcionaron en esa ciudad, en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué dice la declaración de necesidad de reforma? Que en Paraná se va a proceder a la apertura de las sesiones y a la clausura y jura de la nueva constitución. Y que en la ciudad de Santa Fe se va a producir, digamos, el debate. El debate en relación a los contenidos de la Constitución. El debate de lo que se reforma y cómo se reforma. Tengan ustedes en cuenta que a la vez son 2 localidades, ¿eh?, que están enfrentadas entre sí y que están unidas por el túnel subfluvial, digamos, ¿no? Así que tienen, son 2 ciudades de fácil acceso también entre sí. Bueno, fijó la sede. Ese es otro contenido. Después, fijó la aplicación provisoria del reglamento hasta tanto, qué reglamento va a aplicarse hasta tanto la convención constituyente apruebe el propio. Es decir, las convenciones constituyentes, y en general como los congresos en general, tienen lo que se denominan las sesiones preparatorias, previo a la constitución definitiva del pleno y la elección por el pleno en forma definitiva de sus autoridades. Por ejemplo, una actividad importante que ejerce el Congreso y que ejerce la convención constituyente es examinar los pliegos de los electos para determinar su incorporación a la convención. Entonces, estos son procesos preliminares a la constitución definitiva de la convención. En general, el título es otorgado por la justicia electoral. Después lo vamos a ver cuando hablemos de la convención constituyente en particular. Por la autoridad electoral. Pero el electo con ese título se tiene que presentar ante las autoridades de la convención para que sea legitimado y aceptado como integrante. Y finalmente después viene una segunda etapa, que es la de prestar juramento, que es una etapa previa a la constitución definitiva y plena de la convención constituyente. Todo eso, la declaración de necesidad de reforma de 1993 dice que se va a aplicar el reglamento
de la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, en la Cámara de Diputados, el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación es la que se aplica provisionalmente hasta el momento de la constitución definitiva de la convención y de la aprobación por esta de su reglamento interno y la elección definitiva de sus autoridades. Bien. Otro aspecto tiene que ver con las incompatibilidades. Es decir, quienes no pueden ser electos convencionales constituyentes. En general, la Declaración de Necesidad de 1993 estableció incompatibilidades mínimas. Esas incompatibilidades es ser miembro del Poder Judicial y presidente y vicepresidente de la República. Los demás, todos podían ser candidatos. Y tal es así que en la Convención Constituyente hubo hasta gobernadores de provincia, por ejemplo, que fueron convencionales constituyentes en 1994. Es decir, que los niveles de incompatibilidad fueron mínimos. Solamente Poder Judicial, integrante del Poder Judicial, o presidente y vicepresidente de la República. Eran los únicos cargos políticos que quedaban impedidos de presentarse a la elección como convencional constituyente. Entonces, la declaración de necesidad puede regular criterios más laxos, pero también criterios más estrictos. Respecto a este punto. Otra situación es que, en definitiva, por ejemplo, la Declaración de Necesidad de Reforma de 1993 no estableció a nivel federal incompatibilidad de ingresos. Es decir, un gobernador que era elegido convencional constituyente podía seguir percibiendo los ingresos como gobernador y los ingresos como convencional constituyente, ¿eh? Porque no son cargos honoríficos. Sí, son cargos que se remuneran, que son remunerados. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires se fijó esa incompatibilidad. Y por lo tanto, si un concejal municipal era convencional constituyente, debía optar por uno de los dos ingresos. O el ingreso de concejal o el ingreso de convencional constituyente, mientras durara la convención. Entonces se estableció ahí también una incompatibilidad respecto a los ingresos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, no así en materia federal. Después, la cuestión presupuestaria. En general, la Declaración de Necesidad de Reforma establece, como lo hizo la de 1993, que las erogaciones necesarias para el funcionamiento de la Convención Constituyente debían provenir de rentas generales del presupuesto nacional. Con lo cual, ahí se fijaba una situación en la cual, ¿cuál era el origen presupuestario de los recursos necesarios? Tengan ustedes en cuenta que esos recursos necesarios, por ejemplo, en el caso de la Convención Constituyente, fue adaptar los lugares de sesión en Paraná y Santa Fe, primero. Hubo que hacer una serie de reformas en los lugares físicos en los cuales iba a funcionar la Convención Constituyente. Las remuneraciones de los convencionales constituyentes y la estructura mobiliaria y de personal necesario para el funcionamiento. Todo eso lo tiene que proveer el Estado Nacional, ¿no? En este caso, de la reforma de la Constitución Federal. Es decir, a garantizar el pleno funcionamiento de la Convención Constituyente. Por lo tanto,
la propia declaración de necesidad de reforma está marcando el origen o de dónde deben provenir los recursos o los fondos necesarios para la realización de esas erogaciones. Por otro lado, como ya dije, las declaraciones de necesidad de reforma pueden fijar mayorías necesarias para votar una reforma habilitada, cosa que no surgía en la Declaración Nacional de 1993, pero sí en la Declaración de la Provincia de Buenos Aires, que fijó, habilitó la autonomía municipal, pero una mayoría agravada de los dos tercios del total de miembros presentes en la Convención Constituyente para su aprobación, cosa que en la práctica no se logró, y es por esa razón que la autonomía municipal no se incorporó al texto constitucional provincial reformado en 1994. Pero esto también está habilitado. Puede la declaración de necesidad de reforma fijar mayorías específicas para la aprobación de determinadas temáticas. Bueno, además está la forma de elección. La Declaración de Necesidad de Reforma de 1993 a nivel federal establece el sistema DONT para la elección, que es uno de los sistemas electorales, que es el que se llama el sistema de coeficiente, por el cual se dividen el número total de votos válidamente emitidos por el número total de cargos a ser ocupados. Eso fija un piso a partir del cual cualquiera que ha superado ese piso al menos va a tener una representación. Porque después se divide por ese coeficiente el número total de votos obtenidos por cada una de las fuerzas políticas que propuso convencionales constituyentes para determinar el número final de quienes entran por cada uno de los partidos políticos. Hay que decir que, en general, para los candidatos a convencionales constituyentes rigen las propias leyes electorales. La Declaración de Necesidad de Reforma así lo estableció. Bien. Y, por lo tanto, es una facultad monopólica y excluyente de los partidos políticos el ofrecer candidatos, que es lo que pasa en las elecciones generales, o de medio término. Es decir, los candidatos son ofrecidos por los partidos políticos. Los convencionales constituyentes, los candidatos convencionales, son ofrecidos por los partidos políticos. Entonces, la declaración de necesidad fija la aplicación del sistema DONT para determinar el número total de convencionales que van a ingresar a la convención constituyente como resultado de la elección. Por otra parte, hay que decir que el número de integrantes, la declaración de necesidad de reforma dice que el número total de integrantes de la convención constituyente va a ser el número total de diputados del Congreso Nacional. Es decir, que homologa el número total de convencionales constituyentes a ser electos al número total de diputados nacionales, es decir, de integrantes de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, también fija el número total de convencionales a ser electos, esa declaración de necesidad de reforma. Con lo cual, evidentemente, como ustedes pueden apreciar, hay un conjunto de disposiciones que la declaración de necesidad de reforma aborda. Algunas resultan, digamos, necesarias e imprescindibles porque están impuestas por el propio texto constitucional, pero por otro, hay toda una serie de previsiones que, si bien la Constitución no precisa,
la práctica institucional ha fijado a los fines de asegurar el adecuado funcionamiento de la convención constituyente. En el caso de la declaración, vuelvo a insistir, de reforma de 1993, se incluyó el núcleo de coincidencias básicas. Esto también generó un debate respecto a las potestades del Congreso, a las potestades reglamentarias del Congreso en relación a los contenidos de lo que va a reformarse. Es decir, hay una parte de la doctrina que sostiene que el equilibrio entre el Congreso y la Convención Constituyente está dado en que el Congreso puede habilitar artículos, temas o capítulos de la Constitución vigente o nuevos temas a ser tratados, pero que la decisión de tratarlos y eventualmente el contenido de la reforma, si se decide hacerla, es potestad de la Convención Constituyente. La declaración de necesidad de reforma establecía en el núcleo de coincidencias básicas no solamente el voto en conjunto, sino que diagramaba básicamente el contenido de esas instituciones a ser reformadas. Entonces, para el primer punto de vista, eso excedía las facultades del Congreso y por lo tanto no resultaba constitucional. Para otra parte de la doctrina, donde se va sobre todo, digamos, la figura de Quiroga Lavie va a ser un fuerte defensor, que además va a ser convencional constituyente, un fuerte defensor de este proceder del Congreso, va a decir que la parcialidad de la reforma habilitada por el artículo 30 no solamente se refiere a qué se habilita, sino con qué alcance se habilita. Es decir, que la limitación puede estar fijada no solamente con respecto al artículo habilitado, sino también con respecto a las formas generales de los contenidos que esa reforma debe ser llevada adelante. Por lo tanto, entiende que esa posibilidad está íncita en la determinación parcial de la reforma a cargo del Congreso que establece el artículo 30. Vuelvo a insistir que todos estos debates fueron debates previos a la constitución de la Convención Constituyente y a la aprobación de su reglamento interno. Vuelvo a insistir que en la medida en que el reglamento interno de la propia convención incluyó el núcleo de coincidencias básicas y su forma de votación, este debate estaba, digamos, fue superado finalmente. Es decir, se trataba de una situación que hubiera podido generar una impugnación entre la declaración de necesidad y la constitución de la Convención Constituyente. Pero como eso en la práctica no sucedió, evidentemente, la declaración de necesidad, la reforma quedó ratificada en este aspecto por el propio reglamento interno de la Convención Constituyente, es decir, por la propia voluntad del órgano convencional, que zanjó todas estas diferencias y estos debates respecto a la declaración de necesidad de reforma. Esto, digamos, tiene que ver con este aspecto, ¿no?, de del carácter preconstituyente de la declaración de necesidad de reforma, la forma de su aprobación por el Congreso, las mayorías computables, los contenidos expresos sobre su carácter parcial o total y eventualmente en el marco de la parcialidad, si esta puede incluir, digamos, no solamente delimitar
los artículos, capítulos o temas habilitados, sino además darle una forma orgánica a la cual la Convención Constituyente debía ajustarse. Estos son todos los temas que se han debatido en respecto a la Declaración de Necesidad de Reforma. Hay que tener en cuenta que la Declaración de Necesidad de Reforma como acto preconstituyente es paso primario para la reforma constitucional. Si no hay Declaración de Necesidad de Reforma, no hay reforma posible. Es decir, por eso es que en general la doctrina coincide en darle este carácter preconstituyente. Y esto surge, digamos, del propio contenido del artículo 30 de la Constitución Nacional. Bueno, en la próxima clase del lunes vamos a abordar ya la Convención Constituyente, el funcionamiento de la Convención Constituyente, las facultades y funciones de la Convención, vamos a empezar a analizar los distintos procesos de reforma, es decir, a partir de 1860 en adelante. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, profe. Chao.